Carlos Alberto, quien se dice amigo de Juan Gabriel desde 2002, hasta el momento de su muerte, ofreció una conferencia de prensa en Ciudad de México para desmentir a Joaquín Muñoz, quien asegura que el Divo de Juárez vive. El video circula en YouTube. Esta vez Carlos Alberto es quien narra cómo conoció a Juan Gabriel, pero también desenmascara a Joaquín Muñoz, quien desde semanas atrás asegura que el cantautor de Querida reaparecerá el 15 de diciembre próximo. Joaquín Muñoz es la persona que más ha traicionado al señor Juan Gabriel. En el año 85 escribió un libro terrible hablando de la sexualidad del señor, metiéndose en su vida íntima. Él estuvo 6 meses con Juan Gabriel, fungiendo como pollero, pasaba indocumentados a Estados Unidos, y eso está dicho por muchas personas, revela Carlos Alberto. Las razones por las que Joaquín Muñoz ha difundido esta noticia podrían ser económicas, dice Carlos Alberto. El señor quiere sacar una segunda edición de su libro, ahora ya diciendo que es después de la muerte de Juanga, y es una mentira. El señor siempre ha estado enajenado. Yo creo que si Juan Gabriel estuviera vivo, a la persona a la que menos se acercaría sería él. Carlos Alberto, a través del video que publica en YouTube, relata que tuvo la oportunidad de viajar muchas veces con Juan Gabriel, y que entre las muchas confesiones que le hizo, recuerda que un día le dijo que Enrique Guzmán era su amor platónico. Carlos confiesa también que nunca trabajó con Juan Gabriel, sino que lo acompañaba en sus viajes y giras, y a cambio le daba algo de dinero. Y sobre Joaquín Muñoz, es contundente al hablar sobre lo que opina de él. El señor es un trepador. Me cae bien, pero sigue viviendo en su nube. Punto. Mis respetos, es buena onda y simpático, pero creo que ya con los años se le va la onda, en esta nota.